Sí, era el fitomejoramiento que estamos llevando participativo, ¿verdad? Pues tenemos sesiones, ¿verdad? De trabajo con los técnicos del INTA y Agracta también, ¿verdad? Que ellos vienen a dar la tecnología y enseguida pues hacemos un proceso, ¿verdad? Que el proceso es de, primero hacemos la selección de terreno, después de selección de terreno hacemos un análisis de suelo, hacemos un muestreo de plagas, ¿verdad? Que cobamos un hueco y vemos qué tipo de plagas tenemos. Y ahí, ¿verdad? Vemos si el suelo pues, tiene mucha plaga, pues tenemos que aplicar algo. Y enseguida, ¿verdad? Pues ya empezamos el proceso que es, ¿verdad? Aramos, después medimos la distancia, ¿verdad? Para sembrar el frijol. Y ahí ponemos 4 o 5 variedades, ¿verdad? Frijoles criollos de nosotros, de la comunidad, ¿verdad? Y en este primer ciclo que hicimos, ¿verdad? Pues miramos un buen resultado de un frijol, ¿verdad? Que nosotros lo tenemos el nombre de Cuarentano, ¿verdad? De aquí creo yo nosotros. Y esa es una de las variedades que ahorita queremos seguir, ¿verdad? Trabajándola para ver si ella la dejamos, ¿verdad? Como una variedad Cuarentano Los Hidalgo, que es una variedad, ¿verdad? Que ya en los genéticos lo vimos, ¿verdad? Todo el trabajo que hicimos, fuimos viendo, ¿verdad? Selección de plantas que estaban malas, las eliminamos y fuimos viendo estos mejoramientos, ¿verdad? De plantas. Y llegamos a ver un resultado que el Cuarentano fue el que se comportó mejor. ¿En qué fue el mejoramiento del Cuarentano? Bueno, ¿verdad? Resistente a la sequía, porque este año tuvimos una gran sequía, entonces fue resistente a la sequía, resistente a la virosis, a todas esas enfermedades, ¿verdad? Él fue bien, bien resistente. Y otra cosa, ¿verdad? Cuando ya vimos la cosecha, vimos que él produce mejor, dio mejor, ¿verdad? Que las otras variedades que tenemos aquí, ¿verdad? Y entonces a él lo estamos, ¿verdad? Pues lo vamos a seguir trabajando en este segundo ciclo, ¿verdad? Que vamos a sembrar ahorita de postrera, lo vamos a seguir trabajando, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en él? Hacer una mejor selección, si vemos una mata, ¿verdad? Que no es igual que la otra, esa la eliminamos. A la hora de florecer, si la florescencia, ¿verdad? No es igual, hay una mata que florece diferente, también eliminamos. Y en la vaina, que sea todo en solo color, rojito, ¿verdad? Y eso lo dejamos que sea solo en solo color. Y la vaina más grande la seleccionamos. La cuestión es que hacemos una variedad, ¿verdad? Que nosotros entre el grupo, ¿verdad? Que estamos participando. Vemos, no, esta vaina es diferente color, esta vaina más larga, esta es muy corta, y dejamos un solo, ese es el proceso que hacemos, ¿verdad? Para un fitomejoramiento. Y entonces ahí estamos evaluando, ¿verdad? Y vemos también el sabor de la comida, ¿verdad? Que si el frijol tiene buen, cómo es la sopa de frijoles, cómo es, ¿verdad? Cuando está cocido, cómo es cuando está frito, cómo es cuando está el gallo pinto. Todo eso evaluamos para un fitomejoramiento. Y ahí llegamos, ¿verdad? Pues en conclusión todo y decimos, esta es más rica la sopa, este es mejor. Y así es, ¿verdad? El proceso. Y lo que más evaluamos, sí, ¿verdad? Que sea más resistente al cambio climático, ¿verdad? Que estamos enfrentándonos hoy. Y entonces, en el fitomejoramiento que hicimos en este primer proceso, ¿verdad? Con los técnicos, valoramos que el INTA Cuarentano, el Cuarentano, ¿verdad? Criollo de nosotros, es el frijol que nos dio mejor resultado. Pusimos, ¿verdad? El retinto criollo, que es vaina roja, ¿verdad? Que es muy bueno, pero para la sequía como que es un poco más débil, ¿verdad? Y el rojito criollo también lo vimos, ¿verdad? Que es más débil para la sequía. Y otro que le decimos cincuenteño, ¿verdad? Que es parecido a este, pero que es más, un poquito más tardadito, ¿verdad? Esos otros fueron las 5 variedades que pusimos, ¿verdad? 2 rojos, un rojito criollo, un retinto y otro cuarenteño, ¿verdad? Que es cincuenteño, le decimos nosotros. Esos fueron los otros, ¿verdad? Que estuvimos evaluando. Son buenas variedades, no las vamos a descartar, ¿verdad? Nosotros vamos a seguirlas siempre trabajando con ellas, porque el retinto por lo menos es buena variedad, pero todavía se comportó mejor el cuarentano. Dios más, a la hora que lo cosechamos, produció mejor él. Y la gente pues le gusta más también. Ahorita, por ejemplo, hemos tenido mejor comercio del cuarentano, porque a los 43 días él está de arranca y los otros andan en 60 días.
el retinto 60 días, el rojito creo de 60 días. Entonces la gente al ver, ¿verdad?, que el tiempo está así, entonces dicen, no, mejor sembremos el cuarenteño porque es el frijol que tenemos más ventaja, pues más. Y como es más rápido, ¿verdad?, entonces él, la poquita agua que cayó, lo observó mejor. Por eso lo elegimos a él como mejor, ¿verdad?, en esta primera época. Y vamos a ir evaluando, ¿verdad?, el resto de variedades a ver cómo se comportan, si Dios quiere, en esta postrera.